¿Qué significa tener una residencia o green card con condiciones? Ok, normalmente alguien que está aprobado para ser residente permanente o recibir su green card recibe una tarjeta que es válida por 10 años, como la mayoría de los green cards son válidos para 10 años, pero personas que están arreglando por un matrimonio y han estado casados por menos de dos años en el momento de la aprobación. Ellos van a recibir una, una residencia condicional. Eso va a ser una tarjeta por dos años y también hay otro paso requerido para remover las condiciones en el green card. Ese es otro trámite que tiene que mandar a inmigración antes de que se vence la tarjeta de residencia por dos años, probando que sigue um, um, living. Um, viviendo juntos, Ajá, viviendo. Viviendo juntos <laughs> uh, con su esposo o esposa o también hay perdones eh, disponibles para ese tipo de casos si se han divorciado o ha sufrido abuso en el matrimonio uh, o su esposo ha fallecido uh, entonces hay maneras de poder remover condiciones aunque la pareja no sigue viviendo juntos pero la, la la manera más común es mandar más evidencia de una vida compartida entre la pareja.